Amigos, ¿cómo están? Muy, pero muy buenas tardes. Sean ustedes bienvenidos a una sesión más de La Hora TIC, este espacio que tenemos los martes y los miércoles aquí en Facebook, también en YouTube. Simplemente ustedes buscan numeral La Hora TIC y allí estaremos, pues, obviamente compartiéndoles a todos ustedes información sobre tips, trucos, consejos de cómo utilizar las herramientas tecnológicas, cómo utilizar las aplicaciones y de pronto cómo hacer más agradable la vida relacionada, pues, precisamente con la educación y la tecnología. Hoy tenemos un invitado especial con un tema muy interesante, un tema que seguramente le va a gustar mucho a los niños. Él nos va a contar sobre una convocatoria importante que ustedes, amigos docentes, pues obviamente tienen que conocer y pues pueden replicarla, pueden darla a que pues más usuarios puedan aprovecharla precisamente por parte de la Secretaría de Educación y toda la comunidad que allí la representa. Quiero también comentarles que hoy vamos a tener, después de nuestro invitado, también otro tema que nos han preguntado muchos docentes, tiene relación específicamente con los dominios educativos, con los dominios .edu.co. Entonces, en ese orden de ideas, vamos a hablarles a ustedes de esos temas, pues que seguramente más de uno les estaba llamando la atención desde hace unos días, pues con miras de tener plataformas educativas importantes que les permitan de pronto tener algunos beneficios como correos electrónicos institucionales, también tener herramientas ofimáticas en línea, pero pues con todos los beneficios que conlleva tener un dominio institucional. Y pues de verdad que les agradecemos a quienes se conectan. Quiero invitar a las personas que ya están conectadas a que compartan el enlace para que otras personas más lleguen y se unan y pues entren a participar y a generar sus inquietudes a través de este espacio. Saludos para Marta Milady Alzate, dice un saludo efusivo a todos mis colegas desde la ciudad de Dos Quebradas, Risaralda. Un saludo, gracias por conectarse a Marta. También están por aquí desde Chivatá, Boyacá. Dicen Zoraida Rojas, dice Chivatá, muy buenas tardes, Chivatá presente. Está también Alexandra Susunaga, buenas tardes. Javier dice, buenas tardes, Alexandra, gracias por conectarse. Al igual que Sandra Liliana Mejía, muy buenas tardes. Me gustaría saber exactamente, Liliana, ¿dónde, Sandra Liliana, dónde es la sede de esta importante institución educativa, la sede Cuco? También el saludo desde Chinavita, Boyacá, de parte de Juan de Jesús Gámez Segura y Edwin Fernando Celi. Le agradezco, Edwin, que se conecta desde Chitaraque, Boyacá, desde la institución educativa San Pedro Claver. Desde Chivatá también, la rectoría conectada, ahí está la señora rectora Marta Arias, y listo para seguir aprendiendo entonces, Edwin. Bueno, empecemos, entramos en materia. Les quiero comentar que hoy nos acompaña una persona experta en temas de programación que nos va a precisamente a ilustrar un poco sobre estos procesos de programación para niños. Y pues lo tenemos ya en este momento en pantalla, a quien queremos darle la bienvenida, agradecerle por acompañarnos. Él es Juan Carlos Gaona, quien ha sido invitado precisamente por la especialista Aura Mercedes Bautista Poveda, quien coordina el Comité TIC, la comunidad virtual educativa, y pues que nos ha dicho, bueno, queremos compartir con ustedes, amigos docentes, una convocatoria que Juan Carlos precisamente nos va a contar, pero no sin antes que Juan Carlos nos cuente exactamente a qué está dedicado actualmente Juan Carlos, que nos cuente un poco de usted, a qué se dedica y pues finalmente que nos cuente de qué se trata la convocatoria. Muy buenas tardes y bienvenido a La Hora TIC. Muchísimas gracias por esta invitación. Un saludo a toda la audiencia, a todas las personas que nos están viendo esta tarde. Mi nombre es Juan Carlos Gaona, yo soy el gerente general de TIT Teaching and Tutoring. Estamos ubicados en Bogotá. Somos una institución educativa que lleva 18 años prestando servicios educativos. Somos pioneros en educación personalizada y actualmente tenemos un colegio virtual con un enfoque de educación personalizada. Nos pueden encontrar la información en www.tit.edu.co. Y a través de TIT nosotros hemos desarrollado proyectos educativos de alto impacto social. Hemos trabajado en todo el territorio nacional, atendiendo a una población muy alta, más de 62 mil personas atendidas en proyectos educativos de manera presencial.
Somos los operadores de la plataforma educativa PEGI, que es la plataforma educativa que opera en las principales ciudades de Montería, Valledupar, Bucaramanga y Pasto. Actualmente somos los representantes en Colombia de la plataforma CodeMonkey. CodeMonkey es una plataforma educativa que permite desarrollar muchas habilidades importantes para los niños y especialmente les enseña a las bases de programación. Entonces, a través de esto, CodeMonkey, yo no sé si, espérate, puedo compartir pantalla para hacerles una pequeña introducción de CodeMonkey, claro, de lo que es CodeMonkey. Hablar de la convocatoria. En este momento no sé si ya puedo, se está viendo mi... Sí, sí, señor. Sí, ya la estamos viendo en este momento. ¿Se está viendo acá la presentación? Nos compartió toda la pantalla. ¿Se está viendo la presentación? ¿Pero se ve la presentación o no? ¿Se ve la presentación, dice Soluciones ahora, Educativas? Soluciones Educativas, 35 ¿sí? años ofreciendo innovadoras soluciones educativas. Exactamente. Esta es una compañía que viene de Israel y lleva 35 años desarrollando diferentes tipos de soluciones educativas. Y arrancamos en Colombia con, digamos, con la penetración de CodeMonkey. Lo que permite esta plataforma es lo mismo que Jean Piaget ha dicho, que es que les enseñamos algo a los niños, que cuando les enseñamos algo a los niños, les quitamos para siempre la oportunidad de lo que descubren por sí mismos. Entonces, el objetivo final digamos, el principal objetivo es que a través de esta plataforma nosotros podamos lograr que los niños por sí solos puedan aprender. Esta es una plataforma completamente intuitiva y inicialmente la gente nos habla de que, cuando hablamos de CodeMonkey, lo principal es se piensa en que los niños van a aprender programación, pero realmente programación es parte del aprendizaje que van a realizar los niños a través de esta plataforma. Esto es una plataforma que va desde los 4 años en adelante. Y aquí voy a empezar a enumerar, digamos, las principales características de la plataforma. Fomenta la creatividad de los estudiantes porque hay diferentes maneras de resolver los problemas. Siempre la plataforma lo que va a generar es que los muchachos van a tener retos, van a empezar con algo muy, muy fácil y luego van a empezar a tener retos. Y cada vez que cumplen un reto o una actividad, se les va premiando con una estrella, con 2 estrellas o con 3 estrellas. Y digamos como eje central, pues las habilidades matemáticas están centradas en todo nuestro programa, de lo cual permite que ellos puedan generar de la parte matemáticas, que ellos le vean el sentido de por qué las matemáticas. Y se va a, como esto es un juego, las van a aprender de una manera divertida. Y como yo decía antes, pues siempre en esta plataforma los muchachos van a aprender a resolver los problemas de diferentes maneras y de perspectivas. Hicimos indicar que los docentes en esta plataforma se convierten en unos facilitadores de los procesos. No necesariamente deben conocer de programación. Y esto es algo que hay que quitarles ese miedo a los docentes, sino al revés, poner en las manos de los niños este tipo de plataformas, que ya la vamos a ver, y que ellos mismos aprendan con los estudiantes. Este es un proceso que permite esa facilidad. Y por último, efectivamente, pues enseñamos lenguajes de programación. Como ustedes se dan cuenta, de todo lo que yo he enumerado, lo último que hablamos es lenguaje de programación, porque también nos interesa que los muchachos desarrollen todas estas habilidades que son fundamentales. Es interesante. Bueno, las guías detalladas para los docentes, es una plataforma que permite el seguimiento continuo en tiempo real de los alumnos. CodeMonkey se ha ganado premios de mucho reconocimiento internacional. Está catalogada como una de las mejores plataformas para enseñar.
Y ha tenido uno de los mayores, de los tantos reconocimientos, pues podemos mostrarles que el de Education Alliance Finland, que es una organización ubicada en Finlandia que se dedica a evaluar plataformas educativas y evaluó la plataforma CodeMonkey con otras plataformas y salimos en uno de los mejores puestos. Entonces, lo que les estamos trayendo a los DES en este momento es mostrarles una plataforma de muy buen nivel, que eso es un juego para los niños, pero que realmente vamos a lograr resultados muy interesantes. Entonces, rápidamente voy a leer lo que está en rojo. Hay varias versiones de la plataforma. Entonces, hay una que es CodeMonkey Junior, que enseña a los niños de preescolar las bases de programación. Aquí vamos de 4 a 6 años. Y esto es un lenguaje de programación enfocado en bloques. Luego tenemos el Castor Triunfador, que es para alumnos de primero y segundo grado. Se usa también manejo de bloques de programación entre 6 y 8 años. Ahora les voy a hacer una pequeña demostración de cómo funciona la plataforma. También vemos el Dodo y matemáticas, que son desafíos de 7 a 10 años. Entonces, se pueden dar cuenta que pues estamos manejando, son temas por grados, por años, y también permite a los muchachos que empiecen, por ejemplo, es un constructor de juegos, que le permite a los muchachos ya a tener creación de juegos, con un lenguaje de programación CoffeeScript. Y eso es, digamos, como un pequeño resumen de lo que nosotros tenemos. Ok. Y la convocatoria, antes de arrancar con el tema, ¿ahí me están viendo la pantalla? Sí, señor. ¿Me puedes contar si están viendo CodeMonkey, por favor? ¿Sí? Sí, la página web. Dice mis actividades. Exacto, ahí están. Este es, digamos, como el tablero de un docente. Y como ustedes se dan cuenta, pues estos son unos muñecos que son muñecos muy animados. Hay, digamos, temas muy básicos, por ejemplo, vamos a ver cómo nos va con este. Todo es súper intuitivo. Lo que pasa es que yo tengo aquí tenemos, vámonos por otro, perdón, un momentico. Aquí para mostrarles el programa, aquí van ustedes viendo los títulos de los mismos que yo les he comentado. Entonces, avancemos con uno de Bookle. Muy sencillo. Pero todo va a empezar. Ok. Tanto les voy a contar, debido al tema de la pandemia, y queremos, CodeMonkey quiere, se le hizo una oferta a la gobernación de Boyacá, a través de la señora Mercedes, que es la líder de TIC, y a don Benedicto, que es del área de inglés, la posibilidad de ofrecerles unas licencias gratis por 2 meses a las instituciones educativas de Boyacá que estén interesadas en probar esta plataforma con sus estudiantes. Pues el requerimiento que necesitamos es que los estudiantes tengan acceso a internet. Esta plataforma se maneja con acceso a internet, no la tenemos en este momento para manejo offline. Pues digamos que todos los interesados para que por favor canalicen las solicitudes a través de la señora Mercedes, y ella será la persona que canalizará el tema para que nosotros les podamos entregar las licencias a las instituciones educativas. Ahí, bueno, no sé si escuchan una musiquita, que siempre hay un ruido. Sí, señor. Tengo dificultad en la conectividad. ¿Aló? ¿Me escuchas? Sí, yo lo estoy escuchando bien. El sonido quizás de la aplicación no nos llega, no lo comparte.
pero sí estamos viendo la imagen, estamos viendo al castor allá de fondo, estamos viendo unas piezas a la izquierda. Ok. Sí, exacto. Entonces, lo que vemos, esto es como esto es para niños chiquitos, hay muchas maneras de mostrar. Hay muchas maneras de mostrar cómo resolver el problema. Hay una manera de resolverlo de una manera rápida, porque aquí ya, entonces yo si quiero hacerlo de una manera rápida, lo puedo poner acá. Digo, ok, voy a moverlo. Voy a mover el booklet acá. Uh-huh. Y me va a decir que cuántas veces tengo que moverlo. Lo muevo 1, 2, 3, 4 y 5 para los niños. Esto ya empieza ya a hacer el jueguito, decir, ah, yo lo voy a mover 5 veces y lo voy a mover y lo voy a mover tantas veces a la derecha y luego, pero me van a perdonar porque es que mi conexión a internet es tan bajita que está muy lento el programa, entonces no sé si ya con lo que les estoy explicando, ¿tienen alguna idea? Aló. Al unir alguna de esas piezas, el sistema le va a permitir generar acciones sobre el castor, seguramente. Exacto, exactamente. Seguramente. Yo lo que pienso es, lo que pasa es que con la conexión de internet, y esto no me permite mostrárselos de una manera como tan rápida. Eso es como un pequeño ejemplo. De lo que podría ser, tengo muchos más y esto lo que hace es, se maneja de una manera progresiva, pero obviamente aquí hay que pensar que esto es este programa es para niños de 4 a 6 y así sucesivamente va manejándose los programas Ok, bueno, los módulos, entonces quedó muy perfecto. Unas inquietudes respecto, pues precisamente a los docentes que están conectados en este momento, están conectados muchos docentes del departamento de Boyacá, pero también de fuera del departamento, incluso una de las inquietudes son que pues usted está hablando que los que se podrían beneficiar en este momento serían docentes del departamento de Boyacá, precisamente de los municipios no certificados que forman parte de la Secretaría de Educación de Boyacá, pero los docentes no son del departamento, también podrían llegar a tener esa clase de beneficio. Y si es así, ¿cómo podrían comunicar con usted? Yo estaría encantado de poder también hacer esta oferta a los docentes que estén conectados. Efectivamente que sí. Les voy a dar mi correo electrónico para que por favor me escriban. Y con mucho gusto les puedo generar el acceso para que puedan tener la posibilidad de jugar con esta plataforma con los muchachos y para que pues, podamos mostrar la calidad que podemos llevar y demostrar que ya es hora, estamos en el presente para que los niños empiecen a aprender lenguaje de programación desde bien chiquitos. Claro, ahí estamos viendo en este momento en pantalla el correo electrónico que Juan Carlos precisamente nos comparte, donde pueden ustedes quienes están generando en este momento, formulando la inquietud de poderse tener ese beneficio fuera del departamento de Boyacá, pues lo puedan contactar a él. Pero Juan Carlos, ¿qué requisitos mínimos debe tener un estudiante en su casa para poder formar parte de este beneficio? O incluso también los docentes, ¿qué requisito técnico deben tener? Digamos que esta plataforma trabaja con un bando de ancha es bajita, no se necesita tener un gran canal de internet para moverlo. Entonces realmente está diseñada precisamente para que pues, se necesita tener conectividad y un equipo básico de computador, pero no se necesita mayor cosa. Todo se ha pensado para que pueda ser, lo más asequible posible. No se necesita, como digo, ningún conocimiento previo del docente ni del estudiante. Cuando le demos las licencias a los docentes, ellos van a tener su módulo de docente y van a poder tener ahí las guías también de trabajo
y van a tener todos los apoyos que necesitan para, si quieren tener sus planes, organizar sus planes de estudio. Es lo más importante para aquí, lo más importante y el éxito es que el docente, obviamente con este tema de pandemia, o los padres de familia organicen un espacio para los niños, unas rutinas, donde se les diga vas a trabajar por lo menos 45 minutos, que es lo que proponemos, 45 minutos en promedio, y se le organicen unos retos a los muchachos. Eso es lo que se necesita, es voluntad, es interés, es motivación de lado y lado, del lado del docente o del padre de familia, para que los muchachos la pasan delicioso. Los niños, para esto es un juego. O sea, claro. Si no, no podría ser exitoso de Code Monkey, porque los niños trabajan a través de la motivación. Y se ve muy agradable, ¿no? Es supremamente fácil de manejar, es muy intuitivo. Los niños obviamente tienen un nivel de manejo de esta clase de plataformas, pues sí. Muy, muy fáciles de manejar para ellos. Y de pronto, si un docente quisiera en este momento, antes de la convocatoria, hacer una prueba de la plataforma, ¿lo puede hacer o tiene que ser bajo ya las licencias que ustedes determinan cuando se inscriben, por ejemplo, con la especialista Aura Mercedes Bautista, para que pues de ahí en adelante obviamente sigan este proceso de este curso? Claro, podrían probarlo, pero les va a encantar. O sea, yo lo tengo con mi hija Valentina, que tiene 9 años y le fascina. Entonces, claro, independiente, me parece muy, muy válida. Si quieren probarlo antes de implementarlo, me parece perfecto. Y estoy seguro que les va a encantar. Para darles un dato, en Israel, el 75% de las escuelas públicas de Israel usan Code Monkey. Y a nivel mundial, tenemos 7 millones de usuarios. Y estamos comenzando, y estamos entrando a Colombia. Entonces, sabemos que aquí va a ser... digamos, un éxito como ha sido en otros países esta plataforma. Bueno, yo tengo por acá la pantalla mostrando de la página precisamente, y ya finalmente, como para que ustedes, Juan Carlos, nos deje la inquietud de parte de la Hora TIC y de quienes normalmente se conectan, que son los docentes, ¿cómo más pueden llegar a encontrar información de esta convocatoria? ¿Hay algún lugar donde ustedes hayan publicado esta información, este trabajo que han querido ustedes manejar con la Secretaría de Educación de Boyacá? Realmente ha sido la primera espacio para comunicar la convocatoria, y a través de la señora Mercedes, pues les pido que se comuniquen y organicemos. Lo que nosotros queremos es que este sea un espacio para que, si vamos a entregar las licencias, sean bien utilizadas y haya compromiso de los docentes o de los rectores. Entonces, todo a través de la señora Mercedes, okay. Porque todavía, hasta donde yo sé, no ha salido un comunicado oficial, precisamente porque queremos identificar la sugerencia que le hemos dado a los líderes TIC de la gobernación, es que pues identifiquemos instituciones que estén realmente comprometidas con usar y apropiarse por lo menos durante estos 2 meses de la plataforma. Ok, son 2 meses en los que pueden aprovechar, ver... Con todos los niveles. Exacto, pueden ver todos los niveles. Genial, pues de verdad agradecer la oportunidad, Juan Carlos, a ustedes por permitirnos estar acá. Y pues que sigan en contacto entonces a través del correo electrónico, que lo vamos a compartir para que más personas obviamente lo tengan, y si tienen inquietudes, pues lo puedan contactar. Juan Carlos, muy amable, muy buena tarde. Ya me estoy despidiéndome. Cuando me escriban, tienen por favor escribir bien la institución educativa y en asunto Code Monkey, institución educativa y de qué región, para yo poder gestionar muy bien esos procesos. Muchas gracias. Y que tengan una feliz tarde. Muy amables. Gracias a ustedes, muy amable Juan Carlos. Gracias, un gusto. Seguiremos en contacto. Y pues nosotros vamos a continuar aquí en la Hora TIC. Recuerden que hoy vamos a hablar de Tech Center y vamos a estar aquí hablando de otros temas importantísimos con cada uno de ustedes. Voy a poner aquí un video que me compartió precisamente
la especialista Aura Mercedes Bautista Poveda sobre lo de CodeMonkey, aunque está en inglés, bueno, pero vamos a ver. Ustedes recuerden que las imágenes valen más que 1000 palabras y quienes ya dominen el segundo idioma, entonces pues que lo disfruten. Y ya regresamos porque vamos a hablar de los dominios.edu.co. Si hay inquietudes, si alguien quiere saber sobre los correos institucionales, pues me dejan los comentarios y vamos a seguir hablando y trabajando en esta hora TIC sobre esos temas. Computer programming is quickly becoming a basic skill our kids need to learn in order to thrive in today's economy. CodeMonkey teaches programming in a way that's effective and fun. Kids are excited about advancing from stage to stage, and they love the cute characters, great graphics, and engaging challenges. CodeMonkey teaches kids a real coding language from day one, as opposed to blocks. Kids as young as third graders are writing real code intuitively and easily. This way, when they later learn languages like Java, the transition is really smooth. CodeMonkey was designed for teachers to use in a classroom environment. The platform includes an easy-to-use dashboard that lets you follow students' progress, tools for grading, and detailed lesson plans. We also have a training program and ongoing support for teachers. Reactions to CodeMonkey have been amazing. We love hearing from excited kids and teachers who are seeing their students learn advanced coding and enjoying every minute. Want to bring CodeMonkey to your school? We'd love to hear from you. Go to playcodemonkey.com and drop us a line. CodeMonkey. Write code. Catch bananas. Save the world. Muy bien, es CodeMonkey Play o playcodemonkey.com. Ahí encuentran ustedes más información al respecto. Y pues precisamente sobre ese tema me pidieron a propósito que repitiera el correo electrónico de Juan Carlos Gaona. Ahí lo tienen ustedes, juancarlosgaona@tit.edu.co, donde pues muy seguramente van a poder preguntarle más datos. Pero yo quiero dejarles este dato que va corriendo aquí por debajito, esta banda que va girando. Allí encuentran información sobre la convocatoria. Ustedes simplemente se comunican al 312-419-0184 o al correo electrónico mbautista@sedboyacá.gob.co, donde obviamente les darán información de cómo formar parte de la convocatoria, cómo se pueden registrar, si ustedes de pronto tienen un grupo de estudiantes que tengan conectividad. Sabemos que son muy pocos en el departamento de Boyacá, pero si hay un grupo de esos jóvenes, de esas personas que de pronto quieran formar parte, entonces pues se comunican vía correo electrónico a mbautista@sedboyacá.gob.co o a través del número del celular 312-419-0184. Allí entonces ustedes dejan la información de querer participar y obviamente ahí sí se está haciendo un sondeo para ver si es posible que esta convocatoria pues salga obviamente aprobada y que pues tengan el beneficio, porque de verdad que la plataforma es muy interesante, es muy buena y aunque tiene costo, el objetivo es que ustedes tengan esas licencias para poder trabajarlas, poder utilizarlas y sacarles mucho provecho. Entonces, pues ahí les dejo ese dato, les dejo esa inquietud. Mientras tanto, les voy a compartir pantalla porque vamos a ahora seguir hablando acá de los dominios.co, de los dominios que hoy en día se están pues utilizando como dominios registrados, perdón, como dominios restringidos. Y que precisamente vamos a hablar de ese tema específicamente. Y es que deben hacer los colegios o las instituciones educativas para tener sus propios dominios, para poder de pronto llegar a utilizar esos dominios personalizados y con esos dominios, obviamente, poder sin ningún inconveniente tener, digamos, 1000 correos, o si la institución educativa tiene 600 estudiantes y digamos 50 docentes y directivos docentes incluidos, poder cada uno tener su correo electrónico institucional. Y para esa o para ese datico que pues van a empezar a ustedes a encontrar,
les quiero comentar que hay un sistema que se llama CoInternet, que es más bien .co, que es una empresa que en Colombia es la encargada de hacer esos procesos de registro de los dominios, incluidos los dominios comerciales y también los dominios restringidos o los dominios públicos, o más bien no dominio público, sino más bien los dominios de carácter público, eso sí, ya es diferente, donde se pueden registrar dominios como el .org.co o el .edu.co o el .gov.co, que hace referencia a las alcaldías, por ejemplo, y a las secretarías públicas, y el .mil.co, que hace referencia a las entidades militares. Entonces, ellos tienen allí la posibilidad de permitir que ustedes hagan ese registro y pues puedan participar sin ningún inconveniente. Por aquí había una pregunta relacionada con el tema de la programación para niños, y a nivel de Tunja preguntan que si se puede participar en este programa. Anaide Salcedo, le quiero comentar que sí, sí es posible. La idea es que desde la Secretaría o desde la Rectoría del Colegio de Tunja se puedan comunicar con Juan Carlos, y él pues muy seguramente va a tener en cuenta esas instituciones que pues tengan la intención o quieran de pronto participar sin ningún inconveniente en esa clase de convocatorias, que pues la verdad hay que sacarle el mayor de los provechos. En los comentarios les dejé el dato del correo de Juan Carlos para que lo sigan contactando. Mientras tanto, entonces, nosotros aquí continuamos hablando los temas de los dominios, específicamente de los dominios .edu.co. Por ejemplo, el correo electrónico de Juan Carlos a propósito es jgaona.tit.edu.co. Él tiene un colegio virtual o tiene una plataforma de educación virtual pues tiene un dominio .edu.co totalmente personalizado, es muy fácil de aprender, que es TIT, sería el nombre del dominio, y el dominio mayor es .edu.co. Entonces, asimismo pueden las instituciones educativas del departamento tener sus propios dominios personalizados, pero para eso deben contar con este proceso de registro. Llegar aquí a esta dirección que se llama registros.cointernet.com.co, voy a ponerlo acá en los banners para que ustedes de pronto lo tengan presente y en algún momento ustedes puedan acceder a registros.cointernet.com.co, y allí entonces van a poder reservar un dominio, pero esto no lo puede sacar cualquier persona, es decir, no lo puede registrar cualquier persona. Esto se debe hacer directamente desde la rectoría de la institución educativa. Y pues solicitan algunos datos adicionales como correos de contacto, solicitan algunas certificaciones que tiene de funcionamiento, precisamente que tienen los colegios, donde se certifica obviamente que es un colegio, pues puede ser público o puede ser privado. Para el caso de los colegios privados tiene un costo, en realidad tiene un costo para todos los colegios, pero tengo entendido que los colegios públicos, en algún momento ese dinero puede ser condonable porque pues no se cobraría como tal todo el tiempo. Entonces, normalmente se tendría que pagar alrededor de 30,000 pesos, óigase bien, 30,000 pesos anuales, me parece muy poquito. Y con esos 30,000 pesos anuales se podría tener el nombre del colegio. Yo voy a inventarme aquí un nombre, pero pues obviamente no va a quedar registrado porque pues se necesitan tener los códigos específicos. Entonces uno pone acá, por ejemplo, el nombre de la institución educativa, voy a poner acá, por ejemplo, IEHRQ, y le selecciono el tipo de dominio que necesito. Aquí en este caso no es .org.co, sino .edu.co. Ya selecciono esa información, le digo ir, y el sistema entonces automáticamente me lleva a un lugar donde me dice si ese nombre de dominio está disponible. Me dice que si está disponible, que durante un año costaría alrededor de 30,000 pesos, pero realmente se convirtieron en 30 pesos, como se pueden dar cuenta ustedes. Se selecciona ese costo, se consulta, el sistema hace un proceso de consulta donde le solicita que el dominio debe ser de carácter público, es decir, para una institución educativa, y que se necesita crear ese dominio, pues teniendo en cuenta
que se debe hacer un pequeño proceso de pago a través de una plataforma donde se cancela este valor, en este caso son 30 pesos colombianos, y seguramente ahí que le falta el último cero para que dé 30 mil, pero pues cuando finalmente un colegio de carácter público hace este proceso de solicitud, casi que no terminan cobrándole como tal ese valor, ¿no? Ese valor de registro. Hay que crear una cuenta, en ese sistema de crear una cuenta, entonces solicita el sistema poner información como, por ejemplo, digamos acá, voy a crearla, nombre de la empresa, que en este caso será la institución educativa, la dirección, la ciudad, un código postal que ustedes pueden sacar desde la página web, código postal o .zip.gov.co, y allí encuentran ustedes la posibilidad de ingresar un correo electrónico, que este sí puede ser de Gmail o de Hotmail. Pueden ustedes poner una contraseña, confirmarla para que de ahí en adelante pues puedan empezar a escribir. Voy a escribir, por ejemplo, aquí mis datos reales, el nombre de la empresa, voy a poner por ejemplo por acá, bueno, voy a dejarlo, no es obligatorio, lo voy a dejar así abierto. En dirección, sí voy a poner una dirección, voy a poner una dirección que no es la mía real, porque después voy a borrar esta cuenta, pero pues simplemente es para temas netamente de formación tipo tutorial para que ustedes la tengan en cuenta. Cuando ustedes ponen el dato, el lugar, el código postal, todo eso tiene que ser real. Aquí en Colombia ustedes ponen el país y luego seleccionan específicamente el estado, es decir, el departamento en el que hacen referencia. Ponen ustedes una clave que cumpla con los requisitos de seguridad, que tenga minúsculas, mayúsculas, que tenga números y que tenga caracteres especiales. Entonces, creo que mi contraseña cumple ese requisito. Y ahora se pone aquí un número de teléfono, que puede ser el mismo celular. Voy a poner aquí uno simplemente por cumplir el requisito. Y ahora el sistema me dice que debo cumplir con unos términos y condiciones, y al crear la cuenta, entonces el sistema me envía un correo electrónico donde me pide que tenga en cuenta esta documentación. Aquí era donde yo quería llegar, a que ustedes vean la documentación que les solicita el sistema. Voy a mostrarles específicamente, voy a cambiar aquí la pestaña, para mostrarles finalmente qué información fue la que me solicitó el sistema. Entonces, viene uno acá y el sistema dice, bueno, necesitamos cumplir con estos datos. ¿Qué son los datos que el sistema solicita? Entonces, dice que la información, bueno, primero registrarnos en la plataforma, ya lo hicimos. Se debe enviar una documentación de soporte y esa documentación debe enviarse a este correo electrónico que se llama documentacion@cointernet.com.co, indicando el nombre de dominio que se desea adquirir y además donde eso se pone en el asunto del mensaje, el nombre del dominio que se desea adquirir. Y dentro de los datos que se solicitan, entonces, normalmente se solicita información de la creación del colegio, un acta de constitución o del representante legal de esa institución educativa, y esa información entonces se envía con esa documentación, se envía al correo electrónico documentacion@cointernet.com.co. Es decir, que en ese caso, en este proceso de registro, yo ya no podría hacer absolutamente nada más, solo hasta cuando el sistema me permita, entonces, una vez tenga esos datos, me permita continuar con el proceso de registrar. Y ahí es donde vamos a llegar a algo que habíamos hablado específicamente, donde habíamos llegado específicamente para poder llegar a utilizar, por ejemplo, algo que se llama Google for Education, y es ya hacer el proceso de registro con esos dominios específicos, con unos datos que entrega el sistema, y ya poder empezar a utilizar los dominios. Voy a mostrarles
por aquí una plataforma específica del sistema de Google for Education. Voy a cambiar de pantalla y les voy a mostrar específicamente qué es lo que hace el sistema con ese dato. Entonces, tengo por acá. Entonces, estábamos aquí en este proceso de registro. En ese proceso de registro del sistema, entonces me pedía llegar a un punto clave, y es que una vez yo tenga los datos para poder registrarme con el mismo correo electrónico que me registré en la plataforma de .co o de cointernet.com.co, entonces me voy a registrar en algo que se llama Google for Education, que es el que están viendo ustedes aquí en este momento en pantalla. Ustedes llegan allí, encuentran información relacionada con temas de capacitación a docentes, pero que además acaban de encontrar no solamente la capacitación, sino la posibilidad de empezar a utilizar cada una de las herramientas que tiene el sistema, donde pueden utilizar Google Classroom, por ejemplo, como plataforma, pueden llegar a utilizar Jamboard, que es otra pizarra electrónica, y simplemente lo que tienen que hacer es darle un clic en la opción acceder. El sistema les va a solicitar el correo electrónico, preferiblemente que sea de Gmail, y ya cuando llegan allí, entonces inician ese proceso, bien sea de utilizar la plataforma para el admin, la consola de administración, que es esta que estamos viendo en este momento, donde podemos crear una serie de correos electrónicos bajo el mismo dominio. ¿Cómo podemos hacerlo? Simplemente agregamos un usuario, uno por uno se puede agregar, donde ponemos aquí, por ejemplo, el nombre del profesor, el apellido del profesor, el correo del profesor, siempre va a quedar arroba y el nombre del dominio .edu.co. Él dice específicamente la institución desde donde estamos. Se pone un correo secundario para recuperación de clave, un número de teléfono, y ya le podemos generar de manera aleatoria la contraseña para que podamos entrar, los docentes puedan entrar y puedan cambiar la contraseña. Eso se puede hacer pues genéricamente, o hacemos que de forma manual se ponga un nombre de contraseña, pero que sin embargo el docente pueda cambiar la clave en el momento que lo necesite. Toda esa información se puede hacer, se puede subir la fotografía de los usuarios para que pues se puedan encontrar obviamente esos correos electrónicos sin ningún inconveniente a través de esta clase de sistemas, y se crean algo que se llaman unidades organizativas, donde se crean el ítems de, por ejemplo, de los funcionarios administrativos. Allí irían todos los correos electrónicos de los funcionarios. Se encuentra también, por ejemplo, el ítem de la unidad organizativa de los docentes. Ahí en donde están los docentes, pues van todos los correos electrónicos de ellos. Y ya por sedes, entonces se puede ir creando por sedes cada uno de los grados que tienen esas sedes. Entonces, por ejemplo, aquí aparecen los grados que tienen cada una de las sedes, se pueden encontrar acá, y si por ejemplo entramos en un grado en específico, se pueden encontrar los cursos que tienen, el cuarto 1, cuarto 2, cuarto 3, quinto 1, décimo 1, décimo 2, décimo 3, toda esa información se puede manejar, y en cada uno de esos lugares, esos ítems, se pueden encontrar los correos electrónicos de los usuarios. Y de pronto, ¿qué beneficios podrían llegar a tener? Ellos podrían utilizar una serie de aplicaciones que les permiten poderse conectar, muy similares a las aplicaciones o a la suite que maneja Google, como por ejemplo Google Meet, solo que la característica de Google Meet es que les permite grabar las videoconferencias. En un correo de Gmail no lo permite. También se puede comunicar con un solo clic a través del botón enviar, 10, 20, 100, 50 o 300, 500, 1000 correos electrónicos de un solo clic para pues todos los usuarios. Entonces, pues eso es un ejercicio que pues vale la pena, es bien interesante y lo pueden utilizar sin ningún inconveniente. Entonces, esas son como algunas de las herramientas que permiten. También se puede filtrar en algún momento los correos electrónicos, si de pronto no queremos que algunos de los usuarios pues puedan enviar o crear, por ejemplo, videoconferencias, sino que sean solamente, por ejemplo, los directivos quienes creen conferencias. Todo eso se puede organizar, se puede arreglar para poderlo utilizar sin ningún inconveniente. Acá en la opción de dominios, en la parte de abajo, aparece la opción de administrar dominios, y aquí es donde se pueden agregar los dominios
que nos genera ya el sistema de CoInternet para poder configurar el redireccionamiento. Aquí podríamos poner el redireccionamiento y los subdominios que de pronto queramos manejar para poder de esa manera construir un buen contenido y manejarlo a través de herramientas ofimáticas como la que estamos viendo específicamente con Google y que pues les permitiría trabajar de forma muy agradable, es bien tranquila. Y lo más interesante es que en este momento Google for Education no tiene ningún costo. Google les permite a ustedes utilizarlo sin problema, crear los usuarios, las organizaciones. Los usuarios tienen la posibilidad de crear un correo electrónico y todas estas suite de aplicaciones como aparecen aquí en la parte superior derecha, donde pueden utilizarlas sin problema. Lo único que no podrían de pronto utilizar es YouTube para convertirla en un canal. En ese orden de ideas sí habría que revisar específicamente de pronto qué clase de contenido se quieren subir, pero que pues que lo pueden utilizar sin ningún inconveniente. Entonces acá, por ejemplo, se encuentran los correos electrónicos y si ustedes se dan cuenta, el sistema le genera la posibilidad de ver que no se está usando absolutamente espacios ilimitados, se puede utilizar sin problema. No hay problema como en el caso de Gmail, que Gmail tiene solamente un espacio de 15 gigas y ya se llena. Entonces, sin ningún inconveniente pueden utilizarlo en esta clase de estrategias. Voy a mirar qué han escrito por aquí en los comentarios, qué nos han comentado el día de hoy. Vamos a mirar qué nos dicen por acá respecto a este tema. Olga Sirley les saludó por aquí, dice buenas tardes. Por aquí está Elsie Flores también, dice buenas tardes desde Chivatá, presente. María Vázquez también está conectada, presente. Leonard Socarrás Molina está conectado. Desde la institución educativa Manuel Germán Cuello Gutiérrez de Valledupar. Un saludo, Leonard. Gracias por estar conectado. Leonard también compartió su correo electrónico por aquí. Y está también Viviana López que dice, ¿dominio para hacer una página web es gratis? Sí, es gratis, pero ese dominio es .edu.co. Es única y exclusivamente para las instituciones educativas y específicamente las públicas. Entonces, es gratis, pues aparentemente cobran 30,000 pesos, pero finalmente cuando uno va a pagar, después de entregar toda la documentación, el sistema termina diciéndole que no hay un costo en ese caso. Aunque eso depende de la situación, normalmente el costo es de 30,000 pesos de registro anual, no se paga nada más. Ya lo que se necesita adicional es un hosting, ¿no? Una cosa es el dominio y otra cosa es el hosting. El colegio podría tener el beneficio de utilizar sin problema el sistema de Google for Education, redireccionarlo sin ningún inconveniente y si quiere crear una página web, pues puede utilizar un hosting para poder crear su página web sin ningún inconveniente. Entonces, pues les dejo esa inquietud y no sin antes hacer de pronto una relación y un referente con respecto a Google for Education que les permite a las personas realizar procesos de capacitación gratuita. No se necesita tener aún el sistema del dominio institucional, pero sí ustedes pueden entrar aquí a la opción de capacitación a través del sistema de Teacher Center, donde ustedes pueden generar procesos de capacitación básicos sobre el manejo de Google en el aula, las herramientas ofimáticas, también, por ejemplo, el tema de la pizarra, compartir con Google Classroom. Y ustedes pueden arrancar por el nivel 1, luego pasan al nivel 2 y siguen ese proceso de capacitación. Pero además, si quedaron de pronto flojitos en alguna de las diferentes aplicaciones o herramientas que tiene Google, entonces ustedes pueden hacer, por ejemplo, una capacitación directamente con el sistema de documentos, por ejemplo, presentaciones tipo PowerPoint, sí, algo así, pero presentaciones hechas directamente en la nube, ver documentos de Google, manejarlos directamente, ver cómo utilizar, por ejemplo, Classroom como plataforma educativa, cómo crear evaluaciones en línea, cómo crear formularios de encuestas. También pueden ustedes empezar a ver
cómo se realizan los procesos de expedición educativas para hacer videos educativos, cómo configurar esa herramienta, el tema de, que les había comentado hace un momento de las pizarras, donde pueden ver ustedes cómo usar Jamboard, cómo exportar contenidos a PDF, cómo crear videos en torno a ese tema y cómo tener en algún momento también la posibilidad de hacer videoconferencias o videollamadas con las famosas reuniones virtuales que permite hacer Google Hangouts Meet. Pero cuando se maneja desde Google for Education directamente con un dominio institucional, entonces ya les va a permitir incluso grabar. No hay ningún inconveniente por la cantidad de personas que se conectan, que en promedio son 100, 150 personas, pero que además les permite realizar llamadas, realizar grabación de hasta 2 horas y media, 3 horas, sin ningún inconveniente de cada uno de esos eventos y después volver a realizar otra llamada específica. Entonces, les dejo más bien esa inquietud con Teacher Center. Pueden encontrar más capacitaciones sobre esta clase de herramientas. Y hay una que me parece interesantísima en cuanto a las sesiones de capacitación, que se llama Curso para Capacitadores. Es decir, si usted quiere ser un docente que quiere capacitar a sus compañeros en temas de usos de ofimática, puede utilizar, entrar en esta capacitación que se llama Curso para Capacitadores y allí encontrar también unos niveles específicos que puede llegar a utilizar para empezar a formar también a sus compañeros docentes. Por acá hay una pregunta que me dice Stephanie Rodríguez, que dice, ¿todas esas aplicaciones se tienen que descargar? ¿Tienen algún costo? Para el caso de Google, no es necesario descargarlas, se pueden utilizar en línea, pero si usted quiere descargar, por ejemplo, Jamboard, que es más o menos la pizarra electrónica, el Google Classroom, que es el aula virtual, todo eso lo puede utilizar en el celular sin ningún inconveniente y esas aplicaciones son gratuitas. Incluso si no se tiene el uso desde un correo institucional para un colegio, por ejemplo. Pero pues se tiene más beneficios cuando sí se tiene un correo institucional. Cuando se tiene simplemente un correo en Gmail, pues también están disponibles, pero no se tienen todos, absolutamente todos los beneficios. Saludos para Sonia Esperanza Díaz Solano desde Siachoque, que se está conectando en este momento. Bueno, acá están como los datos de participación. Si ustedes pueden ver, aquí aparece la opción de cuánto tiempo duraría cada una de las unidades de esos cursos. Estamos viendo el curso de capacitación de capacitadores. Aquí se puede ver cuánto tiempo dura más o menos la primera unidad, que dice impulsar el cambio organizativo. Luego dura 100 minutos, por ejemplo, la unidad 2, donde les enseñan a diseñar el aprendizaje profesional. En el 3 dice implementar prácticas de enseñanza recomendadas. En el 4, la unidad 4 dice planificar sesiones de formación interesantes. En el 5, impartir la formación con profesionalidad. Entonces ahí les enseñan un poquito sobre cómo utilizar algunas herramientas para generar esa clase de contenidos y ya integrar herramientas de Google en el aula, donde pues obviamente ya vamos a durar un poco más de tiempo, mientras esos contenidos que se crean pues empiezan a aparecer en el aula. Como por último paso, entonces le dejan ver a uno un recorrido, un paseo muy bonito por la plataforma que se llama Google for Education. Y allí cuando ya hemos terminado este proceso de formación, Google, si pasamos, obviamente, si aprobamos, nos va a permitir recibir una certificación como capacitador de capacitadores o como capacitador de docentes que pues son expertos en el manejo de herramientas digitales o virtuales. Específicamente es el caso de Google y sus herramientas. Entonces, les dejo esa inquietud, eso era lo que les quería compartir, agradeciéndoles por la participación, agradeciéndoles por estar acá, y de esa manera, pues, prácticamente estamos cerrando el mes de la hora TIC, cerrando el mes de julio, y esperamos, voy a dejarles un formulario que a propósito quiero que ustedes me ayuden a diligenciar, porque voy a dejarles en ese formulario la posibilidad de que ustedes me digan de pronto qué temas quieren tener, qué temas quieren llegar
pues utilizar o a que de pronto demos un poco de hincapié o profundicemos un poco en ese aspecto con el objetivo de traerlo aquí precisamente en la hora TIC, hablemos de esos temas, los reforcemos y los trabajemos. Entonces acá les voy a dejar qué temas quieren conocer en la hora TIC. Y les voy a dejar por acá el formulario. Para que el objetivo es que ustedes entonces me comenten si esos temas les llaman la atención, temas que ustedes me dicen por votación específicamente, entonces lo tendremos en cuenta por el diligenciamiento, obviamente que ustedes también me cuenten en ese formulario para quedar disponible para que de esa manera pues podamos en el mes de agosto seguir trabajando con otros temas. De ustedes dependen, entonces, poder estar aquí solucionándoles muchos inconvenientes relacionados con las TIC. Una última pregunta que me hace por aquí Anaide Salcedo, dice, ¿por qué ahora el Meet no deja ver a todos los participantes? Bueno, son algunos cambios que está generando normalmente el sistema. Seguramente cuando entramos, el sistema nos permite desde la opción de configuración poder ver a los compañeros que forman parte de la sala. Tendríamos que entrar a la opción de ajustes y verificar específicamente los temas de privacidad, y de visibilizar información de los compañeros o de las personas asistentes en la sala. Entonces, pues ya es cuestión de que ustedes entren en Explorer y vean los cambios que normalmente se vienen realizando en esta clase de plataformas. Muchas gracias a ustedes, muy amables por participar. Los espero entonces con sus respuestas dadas específicamente a el formulario y dependiendo de eso podríamos decir que continuaríamos en la hora TIC para el mes de agosto. Por ahora desearles muchos éxitos a ustedes, muy amables por haberme acompañado en estos días, martes y miércoles a las 2 de la tarde, donde contamos muchos tips, mucha información relacionada con educación, tecnologías de información y de comunicación. Recuerden, fue un espacio de el Comité de TIC de la Secretaría de Educación de Boyacá, liderado por la especialista Aura Mercedes Bautista Poveda. Quiero enviarle un saludo de agradecimiento al secretario de Educación, el doctor Jaime Raúl Salamanca, por haberme permitido estar aquí con ustedes en estas semanas de la Hora TIC. Y esperamos que con la ayuda de ustedes y donde esperamos que otras personas pues también participen, pues nos comenten si queremos seguir con la Hora TIC. Muy amables. Una feliz tarde para todos ustedes. Gracias por participar y esperamos vernos en una próxima oportunidad. Soy Javier Schneider Bautista. Muchas gracias.